pareciera como si hubieran ocultado algo. Sí. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cazando la Historia. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en el estado de San Luis Potosí. Recibí la invitación de mi buen amigo Juan Charur. ¿Cómo estás, Juan? Pues aquí estamos. Vamos a ver qué tal nos va hoy. Esperemos sea la revancha de la ocasión anterior. No nos fue muy bien, pero así es esto y hay que seguir explorando. Así es. Por acá también nos acompaña el buen Toño, Zacatecas de Téctor. ¿Qué onda, amigos? Buenos días. Pues yo vengo a la revancha, a ayudarles a mis compañeros a la revancha. Trajimos apoyo, refuerzos. Así que los refuerzos. No, pues gracias a mi Juan por la invitación. No, ¿de qué? Vamos a ver si nos va bien. Pues vamos a continuar explorando estos cerros, ya que tras la llegada de los españoles en 1580, hubo movimiento en toda la zona. Es difícil dar con el lugar exacto, pero explorando se encuentran los lugares. Así que deseenos suerte, por favor. Aquí comienza esta aventura, compañeros, acompáñenos. Comenzamos. Encendemos nuestro poderoso Equinox 600. Cancelación de ruido. Vámonos. Una hora y hasta ahora sin suerte, ni una sola marca. Vamos a continuar camino arriba. Primer marca, brinca bastante, de 27 a 31. Podría ser algún fierro, alguna lámina, aluminio, macuca. Vamos a saberlo en este momento. Thank you.
Moneda. Una moneda. Una moneda, una moneda. Redonda, al parecer es de cobre. Me la marcó muy alta. 31, 32. ¿Qué es? Y no es antiguo, ¿eh? Tiene el águila de perfil. Ah, son 20. 20 centavos de la pirámide. 1944. Bueno, ya tenemos una monedita. 20 centavos de 1944. Conforme iba mejorando la marcación, que se hacía más fija, en mi mente solo veía una macuquina de 8 reales, pero fueron 20 centavitos. Gracias. Ahí encontré la moneda de 20 centavos, 2 metros más adelante. Una marca de 2021. Una marca de 2021, compañeros. Ya lo movimos. Y aquí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece una medalla. Parece una medalla. Sí, miren, es una medalla. Y creo que podría ser hasta de plata por la numeración que me dio. Sí, vean eso, es una medalla de la Virgen de San Juan. Chulada, compañeros. Qué hermosa y pequeña medalla de la Virgen de San Juan de los Lagos. Sin duda sí es plata. Vean eso. Excelente, pues llegó la platita. Gracias. Una medalla de plata de la Virgen de San Juan de los Lagos. Chulada de hallazgo. Pues vamos a continuar. Llevamos 2 piezas en menos de 3 metros. Vamos a continuar recorriendo este cerro. A ver qué más sorpresas podemos encontrar aquí. Aquí tenemos un 16. Un casquillo aplastado, se hizo como acordeón. Vamos a seguir. Ya recorrí bastante la zona de este cerro. Voy a bajar al río y a subir el cerro que está en la parte de enfrente a explorarlo, a ver si tenemos más suerte por allá,
porque aquí más de hora y media y solo tres piezas y ya no tuve más marcas, así que vamos a caminar para allá. Estamos en la cima de un cerro, entonces vamos a bajar hacia el río y a subir este cerro que está aquí en la parte de enfrente. Ya estamos abajo del cerro. Voy a caminar para tratar de localizar a los compañeros y después descansar un momento. Se siente bastante el calor y quiero descansar y tomar agua. Necesito estarme hidratando constantemente, ya que hace un par de días pues pasé por una deshidratación muy fuerte. No quiero pues ponerme mal justo cuando llegamos. Mejor nos la llevamos con calma, tomando bastantes líquidos, y poco a poco iremos recorriendo todos estos cerros. Ya encontré a Charurra y viene bajando, y yo encontré ya una roca para descansar. Pensé que sería una buena zona. Encontramos la moneda de 20 centavos. A 2 metros encontramos la medalla de plata de la Virgen de San Juan, muy bonita. Un par de casquillos, un par de balas, pero fue todo. Ahora me voy a concentrar en el cerro que está aquí en la parte de atrás. Así es aquí, hay que estar recorriendo todos los cerros. Porque como les comenté en el video anterior, a diferencia de otros lugares, que el tepalcate, los fragmentos de vasijas, es lo que nos indica dónde hubo concentración de gente. Aquí no hay tepalcate. Entonces no sabemos con certeza dónde estuvo la gente, por dónde pasaba. Y eso lo hace un poco más complicado. Nada. Vamos de nueva cuenta arriba del cerro.
Ven ahí como hay una como cerca de piedra en la parte de arriba. Vamos a ir a explorar. Ahí pareciera como si hubieran ocultado algo. Pero al parecer es una formación natural. Allá va otra cerca. Pueden ver las rocas perfectamente acomodadas. Nada de nada. Ahora vamos a subir este cerro que está en la parte de acá atrás. Bajar y volver a subir otro. Por allá se puede ver una barda también de piedra, y pues tenemos que ir a explorar. No sabemos si hay o no hay. Aquí hay algo de tepalcate en esta zona donde me encuentro, pero también hay bastantes agujeros de otros buscadores. Entonces al parecer llegamos demasiado tarde, pero vamos a continuar con la aventura. Tenemos que encontrar un lugar. Estamos aprovechando las pocas sombras que hay. Chequen esta. Veintitrés, veinticuatro. Ah.
Una ojiva. Pensé que teníamos nuestra primer moneda macuquina, pero no. Vamos a subir y caminar por este cerro. Aquí me dio un 17 y tenemos nuestra primera bala de mosquete. Tengo otra marca, probablemente sea una bala de mosquete. Bala de plomo. Ojiva. Una ojiva. Muy irregular, bastante profunda. Sí. ¿Qué? Vean esto. Vean esto. ¿Me asustaste? Se está doblando, pero de la emoción, ¿no crees que? Hombre, lo espanté al compañero. ¿Me espantaste? ¿Qué tienes por aquí, compañero? Vean esto. Déjenme quitar. Ya la vi. ¿Ya la viste? Sí. Vean esto. Aquí está. Aquí está. Y qué va, chulada. Pasen a su canal para que la vean. Yo ya la vi. Llegó. Aquí andamos en unos corrales medio antiguos. Pues vamos a ver qué pasa. Ay, no puede ser, está completamente lisa. Bueno, pero es plata.
sin duda tiene que ser, ahí le veo una columna, puede ser columnaria, puede ser Carolus, Ferdín. Sí, una lástima. Completamente lisa. Nomás se le ve un pedazo de columna ahí. Vamos como quiera, platita. Pero pues ya, gracias, gracias. Pues platita, por fin. Mi Tony, gracias. Platita. Vamos. Vamos a continuar por esta zona. De aquí nos vamos. La idea es explorar los cerros allá arriba. Entonces vamos a estar aquí en unos corrales que eran de la hacienda por un par de horas y luego nos pasamos allá arriba a explorar esos cerros. Platita. Con un 12 ya tenemos un botón muy pequeño. Oh, no se deja. Y tiene un grabado. Lo voy a limpiar. Vean qué chulada. Qué chulada de botón, como un jinete en su caballo. Bueno, vamos a seguir subiendo. Ya estamos en la cima de uno de los cerros. Aquí hay una majada. Estamos explorando. No se ve a simple vista Tepalcate, pero ya salieron un par de balas de mosquete, lo que es buena señal. Pero vamos a continuar explorando toda esta majada. Justo les decía que no se veía Tepalcate. Y miren, aquí ya está un fragmento. Aquí está otro fragmento. Y chequen esto. Una señal. Vamos a ver de qué se trata. No puedo creer que esto nos haya dado esa marca. Un anillo aplastado. Pero qué bien sonaba. Pensé que iba a ser otra moneda de plata. Bueno, esto es señal de que sí hubo movimiento aquí. Tenemos un 16. Una moneda. ¿Será un centavo monograma? Sí, un centavo monograma, bien.
1906. De las más fechas más comunes. Una monedita. Una moneda. Se ven bastantes piedras y como cimientos, como si hubiera habido casas aquí. Dieciocho fijo. Vean esto. Una bala completa. Una bala completa de Mauser. Y me parece que está fechada. Mil novecientos trece o veintitrés. No alcanzo a distinguirle, pero les dejo la información. Pues poco a poco vamos recuperando piezas de este lugar. Ya no hubo más marcas, ahora vamos a bajar por este arroyo y continuar explorando toda la zona. Una marca, pero hay vidrio. Tachuela muy pequeñita, que no creo que sea viento. Y aquí está, vean esto, vean esto, pues una moneda. Parece que tenemos una moneda.
Ah, no puede ser. Ay, Josefita. 1946, 5 centavos, Josefa. Ya te extrañaba, Josefita. Ya te extrañaba. Ya tenía bastante tiempo que no encontraba una. Muy baja, pero vean lo que está ahí, un centavo monograma. Ah, no es cierto. No, no es verdad. No es monograma. Es una de 5 centavos, 1910. Centavos, 1910. Otra monedita. ¿Le seguimos o regresamos? ¿Ustedes qué opinan, compañeros? ¿Continuamos o nos regresamos? O dormimos. El problema es que olvidamos las mochilas en la camioneta, porque supuestamente nada más íbamos a explorar una pequeña parte por allá. Pero Gabriel es bien picadote. Charur. Ya le traíamos ganas a este arroyo, pero ay, dejamos las mochilas y no traemos agua. Pero comienza a hacer bastante viento, muy, muy frío. Bueno, vámonos. ¿Para allá o para acá? ¿Dónde da el aire? Para allá. A donde nos lleve el viento. Vamos a ir en contra del viento. En esta ocasión vamos en contra. Bueno.
Sí, nada más revisamos una majada que está aquí muy cerca y ya nos regresamos. Yo digo que sí es. ¿No? Aquí nuestro amigo Gabo nos está regalando una marca, ¿eh? Es un 23, hijo. Está medio raro, ¿eh? ¿Tú qué dices, Gabriel? Plata. Mira los hoyotes. ¿Tú crees que no hayan dejado estar? Están unos... Puede pasar, a lo mejor. Puede ser, ¿verdad? Se les escapó. Y está ras. Sí, está prácticamente... Sí. Con el pinpoint yo creo que sale. Sí. Mira. No. ¿Qué será? Una decepción. No, que se les iba a pasar. Hasta abajo todavía dale raíz. Ahí está, ya la vi, ahí está. ¿Qué hubo, le? ¿Qué hubo, le? Te lo dije. Pero tú no llevas macuca. No, no importa, llevo mi moneda lisa de plata. Ahorita va a salir otra aquí. Si hay una, hay dos. ¿Qué va? Felicidades. Pero, pues, muchas gracias. Miren nada más. Esta es una macuquina. A eso venimos. ¿Qué va? A eso venimos. De medio real. Felicidades. Tiene que haber más. Sí. Si hay una, hay dos. Bueno, gracias al compañero. Y miren, vamos llegando y... Lleno de agujeros. Lleno de agujeros por todos lados. Y miren, aquí estaba a ras esta macuquina. Chulada. No, pues gracias, compañero. No, por nada. Mira, chulada. Bueno. Ahí está. Como dice el compañero, ¿eh? Platita. Macuca. ¿Y qué creen? Que seguimos siendo los macuquinos. Sí. Gracias a mi compañero, pero ahorita le vamos a dar una. Ahorita una sale la otra. Sale vos. Sale. Vamos de regreso. Compañeros, y es así como termina la aventura de este jueves. Les agradezco a todos por su atención, pero por favor no se me vayan porque tengo varios avisos muy importantes que decirles. El primero, junio llegó y con él las ofertas de MyLab. Continúan grandes ofertas de hasta un 15% de descuento. Puedes adquirir tu detector de metales en Mercado Libre, en www.coppel.com, en www.mylab.com.mx, en AR Detectors, así que aprovecha el mes de junio y aprovecha las ofertas que MyLab tiene para ti. Por otra parte, les quiero hacer una atenta invitación al primer evento Detectoristas en Coahuila, que se llevará a cabo este próximo domingo 12 de junio en el Rancho Las Cajas, en Saltillo, Coahuila, a partir de las 9 de la mañana, donde podrás convivir y conocer a detectoristas de todo el país. Habrá compraventa de accesorios, de reliquias y monedas. El evento tiene un costo de recuperación por participante de solo 200 pesos. ¿Qué incluye estos 200 pesos? Te incluye playera del evento, café,
alimentos, hidratación, torneo de detección con premios, rifa de un detector de metales y podrás participar para ganar la llave del cofre del tesoro de Cazando la Historia. Y si no sabes cómo es un evento de estos, acabamos de pasar el evento de Chihuahua. Aquí te dejo arriba el enlace para que veas y tengas una idea de cómo son estos eventos. Les recuerdo, domingo 12 de junio, Rancho Las Cajas, Saltillo, Coahuila, allá nos vemos. Y antes de pasar a la sección Los Cumpleañeros, pasamos rápidamente a la sección Los Donantes de la Semana. Y esta semana agradezco al compañero Tino por haber hecho una donación a través del botón de gracias que se encuentra justo abajo de los videos. Con este botón pueden hacer una donación, como la hizo el compañero Tino, a quien le agradezco. Él es el compañero del canal Buscando Tesoros en Todo Terreno. Los invito a que pasen a su canal, se suscriban, vean sus videos. Tiene muy buenas aventuras buscando tesoros en todo terreno. Muchas gracias, Tino. Y ahora sí, pasamos a la sección Los Cumpleañeros. Comenzamos con Maya. Muchas felicidades, Maya, por tu cumpleaños del pasado 15 de mayo. Tus primeras 15 primaveras. Muchísimas felicidades, Maya. Un abrazote. Ella es nieta de nuestra compañera Erlinda Cabrera. Elsie Dayana Patricia Caldera Martínez. Muchas felicidades por tu cumpleaños del pasado 20 de mayo. 11 añitos, Dayana. Muchísimas felicidades. Te envío un abrazote. Un besote con mucho cariño y mucho respeto. Espero lo hayas pasado muy bien. Espero te haya consentido tu papá Toño Zacatecas Detector. Muchísimas felicidades a los dos y que cumplas muchos más. Alejandro Herrera Sánchez. Muchas felicidades por tu cumpleaños del pasado 24 de mayo. 62 años, mi estimado tocayo. Un abrazote. Que cumplas muchos más. Felicidades. Hoy jueves 2 de junio, vamos a felicitar a Steve Rose. Muchas felicidades, Steve Rose, por tu cumpleaños, 2 añitos. Muchísimas felicidades. Ella también es nieta de nuestra compañera Erlinda Cabrera. Muchísimas felicidades a tus dos nietas, Erlinda. Un abrazo con mucho cariño. También hoy jueves 2 de junio vamos a felicitar a Sandra Araceli. Muchísimas felicidades, Sandra. Te envío un abrazo enorme. Un beso con mucho cariño y mucho respeto. Ella es esposa de nuestro compañero del canal, Detectoro. Muchísimas felicidades, Sandra. Mañana viernes 3 de junio, vamos a felicitar a Manuel Alejandro Alvarado. Muchísimas felicidades, Manuel Alejandro. Tocayo también, por tu cumpleaños. Te deseo que la pases de maravilla. Te envío un fuerte abrazo. Él es hijo de nuestra compañera Blanca Luna. Muchísimas felicidades, Manuel. Y también vamos a desearle un muy feliz cumpleaños a nuestro queridísimo compañero y amigo Juan Charur, porque este lunes 6 de junio es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, mi estimado Juan. Te deseo, ya sabes, lo mejor. Un fuerte abrazo. También un besote, mi Juan. Que la pases de lo mejor. Y ya habrá tiempo para irnos a festejar. Pues ahora en el evento de Coahuila, el día 12, allá en el Rancho Las Cajas, aprovechamos y pues festejamos tu cumpleaños. Muchísimas felicidades, mi estimado. Y también vamos a desearle un feliz cumpleaños a Fabio Garri, porque también el lunes 6 de junio es su cumpleaños. Mi estimado Fabio, un abrazote con mucho cariño, que cumplas muchos más, mis mejores deseos. En verdad, un abrazote hasta Mar del Plata, Argentina. Felicidades. Pues felicidades a todos los compañeros. Les deseamos lo mejor. Les enviamos un abrazo enorme de parte de toda la comunidad de Cazando la Historia. Y ahora, estos son los saludos para los suscriptores. Comenzamos con Cornelio Pinto. Saludos hasta Fresno, California. Gracias.
Coco Martínez, compañera paisana, un saludo hasta Calvillo, aquí en Aguascalientes. Alberto García, mi estimado Conan Detector, muchísimas gracias por todo tu apoyo, gracias. Miriam Jiménez también, muchas gracias, saludos. Teresa Flores, compañera, muchas gracias, saludos. Julián Alvarado, saludos hasta Celaya, Guanajuato. Paloma Rojas también, muchas gracias. Irene Astorga, nene, un abrazo, un saludo hasta Chile. Lucy Jiménez también, mi amiga, un abrazote hasta Chile. Grace Castillo, compañera, amiga, muchísimas gracias por todo el apoyo. Juana Sánchez Duques, gracias, saludos. Mi estimado Juan José Rodríguez, gracias, saludos hasta la Ciudad de México. Moisés Otero también, muchas gracias, saludos. Margarita González, gracias. Isabel Pérez, amiga, saludos y abrazos. Rodolfo Jiménez también, mi estimado, muchísimas gracias. Y un saludo muy especial para mis amigos y compañeros Juan Charur y Toño del canal Zacatecas Detector. Pues me despido, muchísimas gracias a todos por su atención. Por favor, no olviden regalarme un like si les gustó este episodio. Si no les gustó, pues un dislike. No hay ningún problema. Por favor, no olviden dejarme también sus comentarios, sugerencias. Y por favor, ayúdenme a compartir este episodio. Vamos creciendo. Ya llegamos a los 128 mil. La semana pasada, 127 mil. Ahora 128 mil. Pues vamos ahora por los 130 mil. Y esto es gracias, ya saben, a su apoyo. Gracias por... Esto es por... Ustedes que ven los videos, que les dan like, que comentan, que los comparten. Esto en verdad ayuda muchísimo al canal para que siga creciendo. Y nos sigan viendo de todas partes del mundo. Porque en verdad no tienen idea de desde qué países nos ven. Nos ven, veo las estadísticas y me sorprendo de que nos vean del otro lado del mundo. Y esto es gracias a cada uno de ustedes. Les agradezco. Me despido. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Y ya saben, los veo el próximo jueves. Gracias y hasta la próxima.